tratar la aprobación de memoria y balance del ejercicio cerrado al 31 del 12 del 2015. Y bueno, Luis Belviciotti nos va a hacer un informe. Bueno, buenos días a todos. Veo que hay una concurrencia mayor a la esperada. Eso nos congratula a todos por el esfuerzo que todos venimos siendo, ¿no? Y haciendo desde nuestro partido. Bueno, yo voy a hablar algo de que es mucho más aburrido que la parte política, ¿no? Que nos apasiona a todos, que son los números. Pero, claro, estos números los tenemos supeditados a la política y no como en muchos casos que la economía ha supeditado a la política en nuestro país. Nosotros del GEN hacemos a la inversa. La plata está para hacer política. El balance del 31 de diciembre del 2015 arrojó un resultado positivo de 628.000 pesos. Los ingresos del ejercicio fueron 4.521.000 pesos, siendo 614.000 pesos de aportes públicos, solamente esto es lo que recibió el partido, y 3.900.000 pesos de aportes privados, o sea, los aportes que hacemos todos a nuestro partido. Los gastos fueron 3.827.000. Tengamos en cuenta que el 2015 fue un año electoral, donde tuvimos que hacernos cargo de una campaña presidencial también, de los cuales fueron 833.000 pesos de gastos de desenvolvimiento institucional, 467.000 para gastos de capacitación y 2.500.000 fueron los gastos de la campaña electoral, sin contar los que vinieron por la agrupación progresista, ¿no? Esto solamente del partido GEN. El total del activo del partido al 2015 es de 2.127.000 pesos. Tiene un pasivo muy chico, de 67.000 pesos, y una inversión a plazo fijo de 1.000.000 de pesos, dentro de los 2.000.000, obviamente, ¿no? El pasivo dijimos que eran 77.000 pesos, y hay una previsión de algunas multas que vienen del 2011 y retenciones de impuestos que se pagaron que fueron de 41.000 pesos. El patrimonio neto al 31 de diciembre de 2015 es de 2.050.000 pesos. El informe del auditor independiente, que esto es sí lo que nos interesa a todos porque después terminamos pagando multas y cosas que no las estamos gastando en lo que nosotros queremos, dice que los estados contables del partido presentan razonablemente todos los aspectos significativos. La situación patrimonial del GEN al 31 de diciembre del 2015 y 2014, así como los resultados de evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo, correspondiente a los ejercicios económicos terminados en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales de Argentina. Esto quiere decir que hasta el momento no tenemos ningún reclamo ni nada que nos haya hecho la justicia. Acabamos de volver a presentar los balances 2014-2015 a su requerimiento y estamos bien, con un saldo favorable, lo que nos permitió hacer el gasto de este Congreso y seguir adelante. O sea, cerrar el año con mucho mejor que el año pasado. Bueno, muchas gracias, eso es todo.